La cancha de fútbol del barrio La Libertad es uno de los escenarios en las que el Club Iguanitas adelanta sus prácticas en busca de preparar a estos menores para las competencias del balompié local. Iniciamos el campeonato la semana pasada con las categorías sub-8, sub-10 y sub-12. Se pudo iniciar de buena manera, pero gracias a Dios se da un proceso que desde el año pasado iniciamos, que no nos fue tan bien porque apenas estábamos iniciando, pero este año ya se ve otra cara. Su entrenador expone lo que significan para él y sus dirigidos estas prácticas. Por categoría tenemos aproximadamente 30 niños. Desde el año pasado, como le comentaba, iniciamos el proceso. En total en el club hay más o menos 120 niños inscritos que constantemente vienen a entrenar. Entrenamos 3 veces por semana y las expectativas son muy grandes, pero las principales para esa categoría, que es fútbol de iniciación, es que los niños se fundamenten bien, que día a día, los fines de semana, muestren una mejoría en cuanto a la fundamentación técnica. Los más motivados son los menores que ven en este tipo de prácticas la posibilidad de crecer en la disciplina del fútbol. Es muy bueno, entrenamos 3 veces a la semana. Aquí ya he aprendido muchas cosas y sí me ha gustado. El proceso de formación está abierto a todos los interesados, indicaron los directivos del Club Iguanitas.